En el Centro Tecnológico de Hotelería y Turismo se realizan talleres de comida peruana a más de 20 docentes gastronómicos de los centros tecnológicos de Nicaragua. Compartiendo la cultura, el acercamiento de los pueblos pues a través de la Embajada del Perú en nuestro país. Entonces estamos coordinando para poder llevar un taller que viene a contribuir a conocer la cocina, la comida peruana, pero que permite actualizar, darle fortalecimiento a docentes, 26 docentes de INATEC que están vinculados al tema de la cocina y la gastronomía. Eso quiere decir que nos estamos hermanando pues, en la cultura a través de la, como ya decíamos, pues, la comida peruana, pero que se junta, se hermana con la comida nicaragüense a través de estos lazos. Es la primera vez que nos hemos animado a compartir a través de la gastronomía un poco de nuestra cultura. ¿Quiénes van a impartir estos talleres? El taller está a cargo del chef Jaime Ibarra. Jaime, quien es nicaragüense, ha vivido largo tiempo en el Perú. Él ha cursado estudios en el reconocido Instituto San Ignacio de Loyola y ha trabajado en algunos de los más prestigiosos restaurantes del Perú también. ¿Qué tipo de comida se va a poder ver? Bueno, tenemos planificado un taller descentralizado, de hecho. Vamos a tener una primera sesión aquí en Managua, donde vamos a preparar platos calientes. La idea es reunir los platos más emblemáticos de la cocina peruana. Nosotros como docentes del INATEC queremos fortalecernos para compartir con nuestros protagonistas en lo que es la gastronomía peruana, conocer sus técnicas que aplican y por supuesto conocer su cultura. ¿Cómo les viene a ayudar a ustedes este tipo de intercambio de experiencias? Nos parece súper bien ya que podemos interactuar con nuestros compañeros, ya que solemos vernos solamente en este tipo de oportunidades y compartir nuestros conocimientos como docentes. Es lo mejor que hemos estado viviendo con este gobierno, el señor presidente. Es un excelente trabajo el que está haciendo para con nosotros los nicaragüenses. ¿Y tus expectativas cuáles son después de este encuentro? Mi expectativa es más experiencia y impulsar el turismo, que es lo mejor que podemos hacer. En estos talleres se prepararán platos calientes y fríos como lo son saltado, ají de gallina, ceviche peruano, el tiradito, la causa limeña y la cocina fusión. La Policía Nacional brindó el informe de resultados del Plan Nacional de Emergencia Vial comprendido entre el 4 y el 10 de marzo, en el que se registraron 1.047 colisiones que dejaron como saldo 19 personas fallecidas y 28 lesionados. El domingo 10 de marzo habían ocurrido 1.047 colisiones, 19 personas fallecidas y 28 lesionadas. Si comparamos con la semana anterior, disminuimos en las personas lesionadas, las personas lesionadas, como decía, pero aumentamos las colisiones y aumentamos en dos las personas fallecidas en accidentes de tránsito. Esto es con la respecto a la semana anterior. De las 19 personas fallecidas, 10 fueron conductores. Muy importante decir que 8 fueron conductores de motocicletas, 7 peatones, 2 pasajeros. Las principales causas, yo ya las refería, 8 en estado de embriaguez, 8 por exceso de velocidad y 3 invasiones de carril. Cabe destacar las coordinaciones, la comunicación, la articulación interinstitucional de la Policía Nacional con el Ministerio de Transporte e Infraestructura, el Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua, el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y las demás instituciones de nuestro buen gobierno que nos acompañan. Realizamos seminario con la presentación de la cartilla de educación vial para la protección de la vida a 30.324 protagonistas que están siendo capacitados, principalmente conductores con licencia suspendida, también a personas que solicitan cambio de categoría o que solicitan su licencia por primera vez, a motociclistas, a conductores y conductoras de caponera, a ciclistas, a conductores y conductoras de transporte colectivo, que constituyen un segmento de alto riesgo en la ocurrencia de accidentes de tránsito, sobre todo con personas fallecidas. También se realizaron seminarios con 1.698 conductores de la Alcaldía de Managua e instructores del Buen Gobierno, así como líderes zonales de la Federación de las Iglesias Evangélicas Nicaragüenses.
Más de 10.000 promotores desplegarán una campaña nacional en toda Nicaragua con la finalidad de darles acompañamiento, atención y diversión a las familias que se desplazarán por los balnearios durante la Semana Santa. Nosotros vamos a estar movilizando en todo este periodo más de 10.000 promotores y promotoras solidarias a nivel nacional, en piquete, en visitas casa a casa, promoviendo el cuidado y la protección de nuestros niños, promoviendo esa tan añorada vida, esa protección a la vida a través de la campaña de educación vial para que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adultos mayores, nuestros adolescentes disfruten de este verano, pero lo disfruten en paz, en seguridad, en armonía, en unidad. Y festivales familiares que vamos a tener en cada uno de los balnearios. Por ejemplo, en el departamento de Managua vamos a tener la visita de la Promotoría Solidaria en el balneario tan famoso Pochomil, donde vamos a estar realizando juegos acuáticos con los niños, juegos también mentales donde le promovamos a los menores y a la familia el cuidado de nuestras costas, el cuidado de nuestras playas, de que dejemos limpia. El dirigente también hizo referencia a la necesidad de proteger a los niños del sol durante las visitas que harán las familias a los diferentes balnearios de Nicaragua. En Nicaragua se acaba de entregar la estación de bomberos número 204, que está ubicada en el municipio de Los Brasiles, en el departamento de Managua. Gracias a la voluntad, a esa visión que tiene nuestro buen gobierno, en los diferentes proyectos, en una restitución de derechos, en este 4519, Bomberos Unidos del Ministerio del Interior hoy entrega a la familia nicaragüense, a la familia de Los Brasiles, una estación de bomberos que significa generar seguridad. Lleva un enfoque de género muy importante. La participación de nuestras compañeras en este pasado 8 de marzo, hoy hay un porcentaje de el 50% prácticamente de compañeros van a prestar el servicio de salvaguardar la vida, proteger bienes, protegemos el medio ambiente cuando se atiende un incidente, ya sea con incendio o alguna sustancia o material peligrosa. Bueno, creo que es de gran importancia y gracias a nuestro buen gobierno, ¿verdad?, el compañero Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, que el día de hoy vamos a inaugurar esta estación de bomberos. Es de mucha importancia para nuestra comunidad porque a través de ellos estamos procurando la protección de muchas familias aquí de nuestra comunidad y de nuestro municipio. A Dios primero, ¿verdad?, y después a nuestro presidente y a la señora Rosario Murillo, porque nos ha hecho realidad, ¿verdad?, lo que tanto nosotros anhelábamos, tener una subestación de bomberos. Y pensamos que toda la población estamos igual, ¿verdad?, porque la necesitábamos. Es importante recalcar que está ubicada en un punto estratégico sobre una carretera donde tiene bastante circulación vehicular. Ah, claro que sí. Usted sabe que ya por lo menos ahora va a haber menos incidentes de juego. Entonces antes teníamos que abordar a Matiare, ahora ya no vamos a abordar a Matiare, sino que aquí lo tenemos cerca todo. El comisionado Daniel Vado, director de la Academia Nacional de Bomberos, explicó que los medios y fuerzas estarán 24 horas pendientes de cualquier emergencia.